Primero, en el día de hoy vamos a ver el partido, bueno, el enfrentamiento de la jornada 1 entre el equipo de Osaru contra el equipo de Black Devils. Vale, el equipo de Osaru va a tener el primer pick en esta primera partida y el equipo de Black Devils va a contar con el primer pick en la segunda partida. Si por A o B motivos llegan a una tercera partida en el desempate, el equipo que tenga el primer pick va a ser el ganador de la primera partida. No sé si me dejo entender. Vale, los capitanes ya saben las reglas, totalmente todo. Es un BO3, el mejor a tres mapas. Y pues nada, vamos a empezar con el enfrentamiento. El equipo de Osaru ya está listo, el equipo de Black Devils también está listo, el equipo de Osaru en el equipo azul, en el equipo rojo compuesto por el equipo de Black Devils. Bueno, y vamos a empezar con esta partida del día de hoy, de la jornada 1. Tu equipo Siendo muy está bloqueando un puntuales héroe. y pues nada, ahí estaremos empezando con los baneos. El equipo de Osaru compuesto por Fonguita, que es el capitán, por Master, por Karma, Yakuza y Apo. Mientras que el equipo de Black Devils tendremos a Endika, a Nemesis, a Raid Bass, a Equipo Adrir está y bloqueando un a héroe para Neris. el cual fui El hecha. primer ban del equipo de Osaru es Yves. Bueno, Yves también, que es una heroína muy jodida y la verdad que todo el mundo lo está Tu baneando. equipo está bloqueando un Por héroe. parte del equipo de Black Devils tenemos a Martis. A un Martis que también Tu está equipo está siendo baneado, pero bloqueando un yo en lo héroe. personal, yo creo que se puede controlar a un Martis aún. He estado esperando El debajo. equipo Tu de Osaru equipo está banea a seleccionando. Belerick, que me sorprende un poco que lo hayan baneado. Tendrán sus motivos, pero bueno, me sorprende un ¿Esto que poco. valgo? Tu equipo Y el está equipo de Black seleccionando un Devils héroe. banea a Carrie, que bueno, ya sabemos que Carrie tiene que ser baneada sí o sí. Como primer pick contaremos con Fredin en el equipo de Osaru, mientras que en Esto el merece. equipo de Black Devils creo que miraremos ese combo entre Carmilla. Vale, yo pensé que iba a ser entre Carmilla y Cecilio. Yo creo que sí iba a ser entre Carmilla y Cecilio. Ah, no, y terminan Tu piqueándose a equipo está Glu. Wow, seleccionando. muy buena elección, ¿eh? La verdad, que dice, se te escucha floquete en comparación con el juego. Bajar un poco. Buenas, Ludo. Si necesitas algo, nos dices, ¿ok? Seems good. Vale. Vale, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por el apoyo ahí. Tienes que quitar la música de fondo. Tu equipo está seleccionando. Bueno, ahí miraremos dos picks más del equipo de Osaru. Tendremos a Vexana y a Sylvana sin lana. Como picks, bueno, ya tienen los tres piqueos ahí el equipo de Osaru con Fredin, Tu Vexana equipo y está Sylvana. bloqueando un héroe. Bueno, Vexana supongo que la han piqueado más que todo para hacer un counter a ese Glu. ¿Vale? El equipo de Black Devil se está llevando al Glu, a Carmilla y a Kagura. Muy Tu buenos equipo está picks en lo bloqueando un personal. héroe. Ahí banean eso de Franco. Que bueno, Franco también con ese ulti, con el gancho, andan jodiendo demasiado. Y vamos a ver el último ban por parte del equipo Soy Karma. de Tu equipo está Osaru y es Moff seleccionando. Cop. En cuanto a bans, pues no lo sé. Estoy dudando un poquito de la manera en la que han baneado, Tu equipo especialmente está el equipo de Osaru al seleccionando. banear Belerick y Moskov. Sé que son héroes muy, pero muy jodidos, pero yo creo que se pueden contrarrestar con facilidad. Tendremos como tirador a Leslie en el equipo de Black Devils y el tirador del equipo de Osaru va a ser Iritel. Iritel, que es una, con ese ulti y ese crítico que pega durísimo. Y el tanque va a ser Tu el equipo Tigrial, está que bueno, esa skin seleccionando. está guapísima del Tigrial, ¿eh? Yakuza que va a utilizar a ese Tigrial. Y vamos a ver el último pick del equipo de Black Devils, que bueno, va a estar a manos de Aneris.
que va a piquear a Saber con el skin de Start. Y sí, termina siendo Saber. Por composición, a ver, yo por composición nada más de juego, yo miraría como favorito al equipo de Osaru, ¿vale? O sea, por picks me refiero, no a manera de juego, porque la manera de juego la vamos a ver dentro de la partida, pero por picks yo miraría como vencedor al equipo de Osaru, no sé por qué, siento que están mejor compuestos y eso. Y pues nada, chicos, aquí tendremos a los equipos ya a punto de salir al terreno de juego. Tendremos al equipo de Osaru compuesto por Iritel, que lo va a usar Apo. Tigreal, que va a ser usado por Yakuza. Fonguita usará una Vexana. Master a Fredin. Y por último a Karma utilizando a Sylvana. Mientras que por parte del equipo de Black Devils tendremos a Endika usando a Kagura. A Nemesis bienvenido usando a Carmilla. A Adrir usando Leslie, a Neris utilizando al Saber y por último, pero no por eso el más feo, a Raid Bass, que va a estar utilizando al Blue en la línea de experiencia. Ahí miramos los, bueno, la manera de salir de cada equipo. Podemos ver que está a Neris haciéndose de una el bufo, recibiendo ayuda de esa Carmilla, mientras que bueno, el Freydin haciéndolo solito. El Freddy puede hacerlo solo, dice. Miramos un poco de golpes, de intercambio de golpes ahí en la línea de medio. Bueno, yo creo que se están pegando un poquito ya. Yo creo que se pueden ir hasta por la primera kill el equipo de Osaru, ¿eh? Bueno, son 4 contra 4. Vamos a mirar la primera acción. Ahí Glu que entra contra todo y Sylvana. Osaru, 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 dicen por ahí los chicos alentando a sus equipos. Bueno, sí, fue un intercambio de golpe, pero nada más, se quedó ahí. En la parte de la línea dora también estamos mirando un intercambio de golpes. Bueno, que están haciendo retroceder a Adrir ahí muy bien. Apo está prácticamente lo ha hecho retroceder y no sé si habrá hecho perder oro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, bueno, no perdió oro del todo. Ahí va a ir el primer ganqueo, creo yo, que bueno, era pueden entrar el equipo de Black Devils ahí a cazar esa Iritel, si se quedan escondidos ahí, la Iritel que se está bueno, era para que esperen un poco. Y sí, yo creo que no, se va a terminar muriendo el Saber, y sí, se termina muriendo el Saber a manos de esa Iritel, First Blood para el equipo de de Osaru. Y bueno, miramos ahí un poco de acción también. 2 kills, el segundo kill que se termina llevando esa Vexana. Y la Iritel que termina a manos de Kagura. 2 a 1 en el marcador. Podremos mirar ahí al Glu utilizando ese ulti. Glu que se va a llevar, sí, se va a llevar a Fonguita. Y se termina muriendo la Vexana. Bueno, el Glu también escapa a casi nada, pero nada de vida. Freddy se hace tortuga, libre, sin nadie que lo joda. Tranquilo, lo más chévere de la vida. Dos a dos el marcador, en oro casi parejo, solamente por 300 de ventaja, nada más que le está sacando el equipo de Black Devil sale el equipo de Osaru. Ahí miramos a la Iritel llevándose todo el oro de la torre. Vamos a mirar un poco de acción en la línea de oro, 4 del equipo de Black Devils contra 4. Vamos a armar una teamfight ahí. El Tigreal había podido meter ulti, pero le tira ulti a la nada. El Tigreal, Dios mío. Buah, Dios. Se adelantó un poquito, ¿eh? Le tiró prácticamente al bush. Ni siquiera llegó a entrar al bush, no vio a nadie. Le tiró a la nada el ulti. Bueno, ulti desperdiciado a Tigreal, no pasa nada. Lo tendremos ya en un minuto, en 40 segundos creo yo, que ya está... El Tigreal nuevamente con ulti. Y se van a llevar ahorita mismo. Se lo van a llevar. Se termina muriendo Endika. Y sí, se muere Endika. Se muere la Kagura. A manos de la Iritel. 3 a 2 el marcador. En 30 segundos tendremos la tortuga. Y se puede armar otra teamfight ahí.
Prácticamente la Leslie también recuperó un poco de oro llevándose esa torre. No, ya se va a morir el... Sí, Teamfight en el bufo azul. Wow, cómo se terminó salvando esa Carmilla, eh. Muy buena escapada que se ha dado esa Carmilla. Wow, esa Vexana prácticamente la sacaron para hacer el counter a ese Glu, pero el Glu está paseándose en su casa, eh. 3-0-1 va el Glu. Raidbus que lo está haciendo súper bien. Hay tortuga, chicas, hay tortuga y se lo está haciendo el Saber y no hay nadie quien se lo impida que se lo haga. 5-3 está el marcador y el Fredin yo creo que no se va a arriesgar a ir por ahí. También miramos acción en la parte de mid. Y sí, efectivamente, el Fredin lo dejó que se lo haga. Entró cuando ya estaba muerta esa tortuga. Tortuga para el equipo de Black Devils, chicos. Un poco de teamfight también y tendremos en la línea de medio. Raidbus que nuevamente salva y no, bueno, ahora no se va a salvar. Doble kill para Karma que bueno, se los llevó a los dos ahí nada más, eh. Buena jugada ahí de Silvana. Miramos ahí tranquilos todos en el mapa. La Irith que se la puede llevar a la Leslie. Y sí, se la va a llevar efectivamente. Y sí, se la termina llevando la Irith a la Leslie. Un kill más, 3-1-1 para Apo. Que está jugando hasta ahora de momento muy bien. Ahí podremos mirar los ítems. 4700 de oro tiene. 1000 de oro de ventaja le sacó a esa Irith a la Leslie. Ulti por parte del Saber y creo que se lo que van a querer llevar a Karma, pero no. Karma que escapa muy bien, utiliza esa ulti para que se pueda escapar con total comodidad. Están bajando, lo quieren cazar el Glu. Aunque bueno, el Glu ya no tiene ni torre. Lo quieren cazar. Está que se quieren llevar al Glu a como pinte. Son 4 contra 2, ¿eh? 4 contra 2. Mientras que en la línea de oro la Irithel está prácticamente sola contra 3. Que bueno, yo creo que el equipo de Black Devils no va a entrar. Es lo que dije. Se van a replegar a defender en la línea de medio. Que la pueden perder la línea de medio. El grupo entra nuevamente como si estuviera ahí tranquilo. Y sí, bueno, yo creo que va a ser teamfight ganada para el equipo de Saru. Qué buena, no. Que el Glu se iba a salvar por poco. Ese Glu se está salvando mucho, eh. Están jugando bien ambos equipos en lo personal. Lo están haciendo muy bien. Pero especialmente el equipo de... Black Devils está perdiendo objetivos y muy claros. Está perdiendo objetivos muy claros porque están, bueno, están participando en las teamfights muy bien, pero están descuidando las torres. Como pueden ver en la línea de experiencia y en la línea de oro, prácticamente se han quedado sin torres ya. Ahí vamos a ver, yo creo que se va a llevar la tortuga, se la puede llevar el Saber. Y no, se la termina llevando el Fredin. Ahí empieza una teamfight. Ahí podemos mirar al Fredin. El Fredin que no le quiere hacer contra el Glu. El Glu que lo va a montar encima. El Glu que lo puede montar encima, eh. Ah, no, se quedó sin enanos. Bueno, ahí va a tepear a base esa Carmilla. Siguen el equipo de Black Devils ahí en medio. Se puede armar aquí una de las teamfights y de las buenas, eh. Lord en 1 minuto 10, en 70 segundos. El equipo de
De Osaru está intentando buscar a uno. Ahí mira, podemos mirar la Iritel que está así. Se la va a llevar a la Kaura. Y si se la lleva a la Kaura, uno menos. Si empieza una teamfight serían 4 contra 5. Pero bueno, el Gnu ya se bajó a defender. Yo creo que hasta aquí ya no va a haber más acción. De momento. Buah, Kagura que tiene un daño explosivo ahí, ¿eh? Casi se termina llevando el Freyden que va a entrar y entra, sí, le termina gritando ahí en la carmilla. Retrocede el equipo de Osaru, que ya no tienen tanque, el Tigreal está sin vida, todos están tocados, ¿eh? Todos están tocados a excepción de esa Silvana, que la Silvana lo hace espectacular, se mete como San Pedro en su casa y va a intentar llevarse a la Kagura, y sí, efectivamente se termina llevando esa Kagura. El Glu que retrocede, que no quiere meterse en problemas, dice el Glu. 13 a 11 a favor del equipo de Osaru en el oro, como podemos mirar, son casi 3.000 de oro, que bueno, sí, 3.000 de oro exactamente lo que le está sacando el equipo de Osaru al equipo de Black Devils, y va a ser un Lord más, sí, un Lord, que bueno, ahora son 4.000 de oro para el equipo de Osaru, de diferencia, que le está ganando al equipo de Black Devils. El equipo de Black Devils, como repito nuevamente, está dejando ir muchos objetivos. Al inicio empezó muy bien llevándose las tortugas, pero fueron decayendo y dejando de lado las torres prácticamente, y las fueron descuidando, así como el Glu, que la tumbaron la torre súper rápido. Y eso está aprovechando muy bien el equipo de Osaru. Guay, Kagura, no, bien, muy buena escapada de Kagura, ¿eh? Buena escapada de Kagura, y miraremos el Freding que, bueno, utiliza el ulti. Bueno, ahora se terminó muriendo Master. Sí, se terminó muriendo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito combo que hicieron ahí Vexana e Iritel! Hermoso combo, que se pueden llevar la torre, sí, el inhibidor se lo van a terminar llevando, la tercera torre de la línea de oro. El equipo de Black Devils no tiene con qué defender, solamente tienen al Glu y al Saber. El Saber puede como mucho focusear a la Vexana o a la Iritel. Y yo no creo que la pueda matar el Saber, ¿eh? Tiene 10.000 de oro la Iritel, 5.000 el Saber, prácticamente no la va a matar ni a palo. Bueno, miramos acción ahí en el bufo azul. En el bufo azul del equipo de Black Devils. Y bueno, qué buena teamfight, ¿eh? Pero está replegándose demasiado el equipo de Black Devils. Y claro, el equipo de Osaru se va a terminar llevando al Glu. Se termina llevando a Neris, que está utilizando al Saber en esta partida. Se van a terminar llevando hasta la tercera torre. Bueno, ese Freyden se mete también como si estuviese en su casa. Y bueno, yo creo que se hubiesen podido llevar la torre, pero dejaron de lado prácticamente a pegarle a la torre. Y bueno, eso le costó caro al Tigreal, que se terminó muriendo. ...19-14 el marcador. 43.000 de oro a favor, bueno, no a favor, sino para el equipo de Osaru, y 37.000 para el equipo de Black Devils. Es una diferencia de 6.000 de oro.
que bueno, ya rinde, o sea, se nota claramente la superioridad ahora mismo en las teamfight. El Saber sigue con 6000 de oro apenas. Muy poco oro, la verdad, para un jungla. Mientras que, bueno, la Yrittle la tenemos con 12000 de oro, ya con la build completa. Ya el Saber ya no la mata ni cagando ahora mismo a la Yrittle. La Yrittle está muy fuerte como para que el Saber la pueda matar. Vamos a ver si el equipo de Black Devils puede defender este Lord. Podría ser la última teamfight de esta partida, ¿eh? Podría ser la última teamfight de esta partida. El equipo de Black Devils tiene que defender muy bien, cumplir con los objetivos y defender exactamente bien a Ocon, porque se viene el Lord con todo. Se termina salvando. No, qué muy buena jugada. Qué hermosa jugada del Tigreal, ¿eh? Qué belleza de jugada del Tigreal. La primera partida es GG a favor del equipo de Osaru, que se termina llevando esta primera partida 1-0 en el marcador. Que la verdad que lo ha hecho muy pero muy bien el equipo de Osaru. Se han centrado en los objetivos. El equipo de Black Devils también empezó muy bien, pero como que fueron dejando de lado los objetivos y eso les ha costado caro. 1-0 a favor del equipo de Osaru. Vamos a ver si la siguiente partida puede empatar el equipo de Black Devils. Si es que llega a empatar el equipo de Black Devils en la tercera partida, el equipo de Osaru tendrá el primer pick. Vamos a crear ya de una. Y pues nada, chicos, vamos a empezar la segunda partida del día de hoy. Ahí pone, dejemos a Adri, me van a ir un mosco. GG, por ahí ponen, vamos a empezar la segunda partida. Ahora el equipo de Black Devils va a tener el primer pick. Que bueno, Black Devils va prácticamente con los mismos. Ah no, Snolk es el que ha entrado en lugar de Adrir, vale, han hecho un cambio ahí el equipo de Black Devils. Mientras que el equipo de Osaru, yo creo que siguen con los mismos. Blue Demon, no sé si estaba en la primera partida, creo que no, creo que ha entrado recién. Ahora tendremos como primer ban a Martis, y primer ban del equipo de Osaru va a ser la Carry. Carry que sí, es muy pero muy jodida. El equipo de Black Devils, que en esta partida contará con Nemesis, Endika, Raid Bass, Snolk, que es el nuevo participante en esta partida, y Aneris, que fue Saber en la última partida. Y el equipo de Osaru, Yakuza, Master, Apo, Karma y Blue Demon. Han dejado libre a Glue, no sé si lo van a piquear.
Está libre Glu, está libre Alice. Vamos a ver cuál va a ser el primer pick del equipo de Black Devils. A ver si aprovechan también ese primer pick que van a contar con en esta partida. Y terminan piqueando Franco. Snoll que se va a llevar a Franco. Bueno, yo creo que Franco es el main de Snoll, si no me equivoco. No sé cuántas partidas tendrá con Franco, pero creo que sí es su main. El equipo de Osaru va a llevarse a Kagura, que va a estar a manos de Blue Demon y Yakuza. Bueno, vamos a ver qué es lo que lleva Yakuza. Tigreal, y sí, se termina llevando Tigreal. Will play it. GG bro. Endika, claro, Endika es el tirador nato de este equipo. Se va a llevar a Clint. Y Raid va a estar utilizando un Belerick. Supongo que lo van a llevar a la línea de experiencia. Mientras que el equipo de Osaru se va a llevar a Claude. Vamos a ver a qué van a banear. Le falta jungla y le falta mago al equipo de Black Devils. Así que supongo que va a ir por ahí. Supongo que van a banear algún mago. Y Alice. Lo que decía. Y supongo que el equipo de Black Devils, bueno, va a banear algún jungla o alguna experiencia. Está Glu libre, ¿eh? Parece que no se han dado cuenta. Banean a Joy. Tu equipo está seleccionando. Karma se va a llevar al Roger con la skin de Transformers. Yo creo que, bueno, a ver si lo pide, se lo llevan a Glu. Yo creo que no van a llevarse a Glu ninguno de los dos equipos en esta partida. Lapu-Lapu. Bueno, se terminan llevando a Lapu-Lapu. Bueno, Lapu-Lapu también está rotísimo. Jode un huevo Lapu-Lapu. Está durísimo. Bueno, a Neri supongo que va a ir línea de experiencia y no sé. Nemesis Smith, ajá, exactamente. Bueno, va a ir Alpha Jungla entonces. Tu equipo está seleccionando. Sí, efectivamente, Alpha Jungla. Y por último, el último pick del equipo de Osaru va a ser Karina. Que podría ser, sí, Karina, que va a ser utilizado por Master. Esa Karina con la skin de Kingdom Fighter. Bueno, ahí Karina enseñando todas las skins que tiene. Bueno, las tiene todas, ¿eh? Tiene muchas skins Karina. Y lo mismo hace Kagura, mostrando ahí las skins. Y bueno, vamos a entrar al menú de carga, a presentar a los equipos y las composiciones que van a tener en esta partida. Snoll va a estar utilizando a Franco. A Neris, que va a estar utilizando al Alpha, que va a ir jungla. Endika utilizando a Clint. Nemesis se va a estar utilizando a Nana. Y por último, el último integrante del equipo de Black Devils es Raid Bass, que va a estar utilizando a Belerick. Mientras tanto, en el squad de Osaru tendremos a Blue Demon utilizando Kagura, a Karma utilizando Lapu-Lapu, a Apo utilizando Claude, a Tigreal utilizando Yakuza. Y por eso, y por el último, pero no por eso más feo, tendremos a Master, que va a estar utilizando a Karina en esta partida como jungla del equipo de Osaru. Vamos a ver cómo empiezan ambos squads. Empiezan igual, prácticamente de la misma manera que la partida anterior. Cada quien en su jungla. La primera partida, ¿quién la ganó? La primera partida la ganó el equipo de... ¡Qué buena jalada! ¡Que me la perdí! ¡Joder! ¡Cómo la perdí! ¡Qué buena jalada de Snoll! Que para llevarse el First Blood, que se terminan llevando esa Kagura. En la primera partida la ganó el equipo de Osaru. Osaru está ganando 1-0. Esta es la segunda partida. First Blood para el equipo de Black Devils. Que no, muy buena jalada, Qué buenísima Snoll. Nos está demostrando Snoll una obra de arte con
Con Franco, bueno, la hora de jalar, qué buenos ganchos se ha metido, ¿eh? Dos buenos ganchos, dos de dos. Miramos un poco ahí de acción en la parte superior al alineador, pues no. Todo bien. De momento, en la parte de la línea de experiencia, Bellerick contra Lapu-Lapu, que bueno. Bueno. Sí, Master con su main, sí, con Karina, exactamente. Escapa ahí, indica que no quiere tener problemas con la Karina de momento. Vamos a mirar ahí acción, son cuatro en la línea de experiencia. Lo que no saben es que Lapu ya está retirado. Bueno, yo creo que Lapu va a cometer el error de meterse ahí a intentar robarle el cangrejo. Va a haber acción por la tortuga. Bueno, utilizó Raid, utilizaste mal el ulti ahí, bro. Muy mal utilizó el ulti ahí. Bueno, se terminan llevando el Franco. El Franco lo está haciendo bien de momento. Se termina llevando ahí a Master, a Neris, que bueno, a Neris está solita contra el mundo. Sin gente, uno contra tres, a Neris retrocede. No retrocedió. Se termina muriendo a Neris. Va a ser tortuga libre para el equipo de Osaru. En la parte superior también tenemos un poco de acción entre el Claude y el Clint. Y como decía, tortuga libre para el equipo de Osaru. Sí, como decía, tortuga libre, se puede llevar la Karina a la nana y no, no se la va a llevar, no quiere meterse en problemas, pero sí la Kaura que le acaba de desaparecer a la nana, fue a por su paraguas y se terminó llevando hasta un kill entero. Ahí también miramos acción, indica que se puede caer, indica que puede caer y bueno, retrocede ahí en Claude, no le quería pegar más. 5 a 5 el marcador, muy parejo. De momento, 300 de oro a favor del equipo de Osaru. Que bueno, 100 de oro diría. En la línea de experiencia, como podemos mirar ahí, entre el Bellerick y el Lapu-Lapu. Bueno, el Lapu-Lapu que le quiere pegar, ¿eh? Un wey, acción por ambas partes. No, que se están pegando y duro, ¿eh? Ninguno de los dos muere, se aleja cada quien, se van a curar ambos. Vamos a tener un poco de acción en la línea de medio. Bueno, ahí tenemos acción, tenemos acción, tenemos acción y se termina muriendo ahí el Franco. Bien, va todo el squad menos el Apu de Osaru a presionar en la línea de Endika, en la línea del Clint. Bueno, van retrocediendo, se devuelven cada quien a sus líneas, todos ahora presionan a la línea de medio. Haciendo presión en todas las líneas el equipo de Osaru. Qué buena jalada, ¿eh? También se salvó muy bien la Kagura. Van a haber pelea, pelea, va a haber pelea por el Lord. Van a intentar focusear a Kagura, pero no, Kagura se termina salvando a Neris y se la terminó llevando igual a Kagura. Lapu-Lapu que se termina llevando al Alpha y la tortuga, ¿para quién fue? Que no lo vi. No vi para quién fue la tortuga, a ver. Aquí se puede ver, ¿dónde puedo ver la tortuga? Carajo. Aquí. Bueno, ¿una tortuga para qué equipo? Se la terminó llevando ahora el squad de Black Devils, ¿no? Sí, creo que sí, se la terminó llevando Black Devils y ahora esta tortuga. 7 a 9 el marcador. 1000 de oro de ventaja. Bueno, 600 de oro de ventaja para el equipo de Osaru. Bueno, la cabra tampoco lo está haciendo mal, ¿eh? Está jugando muy bien con el paraguas. Lo que está haciendo el equipo de Osaru es meterle presión al Clint. En oro como vamos. Y
El Clint que termina... Bueno, sí, se va a terminar muriendo el Clint. Y sí, se termina muriendo el Clint. También tendremos acción aquí. La Karina que se termina llevando... Que no, que muy buena teamfight, que se ha realizado ahorita mismo el equipo de Osaru. Qué buenísima, buenísima teamfight. Tres muertos para el equipo, bueno, cuatro muertos en total para el equipo de Black Devils. El equipo de Osaru que lo está haciendo muy bien, el equipo de Osaru lo está dominando. En la primera partida empezaron parejos, así como en esta, que han empezado parejos también. Y a medida de cuando acabó el early, prácticamente fue donde empezó a coger ventaja. Así lo he hecho también en esta partida, empezaron parejos. Tortuga en 3 segundos. Se puede morir el Beleric. El Beleric que se puede morir. Falla ahí el gancho. El Franco. Qué buen ulti que se acaba de meter el Tigreal, El Tigreal se ha metido buen ulti. Pero lamentablemente no tenía el apoyo de sus amigos. Porque Kagura los reventaba, como los metía ahí. Se metía dentro del ulti. Un poco de acción ahí en la línea de experiencia. El Apu sin vida, pero igual el Apu va a ir a por todas. El Apu que va a ir a por todas. Se termina muriendo ahí el Alpha. 2-4-3 va el Alpha. El Apu 5-1. El Apu lo está haciendo espectacular. Karma está jugando súper que bien, Karina que se va a hacer libremente esa tortuga como si nada hubiese pasado. Como si estuviera prácticamente en modo de entrenamiento esa. Y no hay nadie que vaya a defender a esa tortuga. Uy, no, qué muy buena, Qué buena, qué muy muy buena. El Claudio lo ha soleado. Claudio, vete, vete, bro. Bueno, sí, qué buena. Bueno, ahora sí te mueres, cabrón. Se salvó el Claudio. Se acaba de salvar el Claudio. Y el Claudio sigue ahí farmeando tranquilamente como si nada hubiera pasado. El Alpha se termina muriendo, dejaron a todos tocados, bro. Todos se quedaron tocados. Todos, pero todos se han quedado tocados sin excepción alguna. 21-9, ya se empieza a notar demasiado el marcador. 6000 de oro de ventaja que le está sacando el equipo de Osaru al equipo de Black Devils. Yo creo que ya se va inclinando la partida a un lado. Podría ser un 2-0 del equipo de Osaru al equipo de Black Devils. Pero todo puede pasar, Se han remontado partidas con un déficit de kills demasiado. Pero, de momento, la partida va a favor del equipo de Osaru. Vamos a tener otra teamfight. Yo lo que haría... es que el equipo de Black Devil se está precipitando mucho, creo yo. Es más, el equipo de Osaru están intentando buscar teamfight. Porque saben que la va a ganar, saben que tiene más oro. De momento están mejor armados. Tienen más nivel. Y el equipo de Black Devil se está cayendo prácticamente en las provocaciones. Están yendo a pelearles una teamfight que saben que no van a poder ganar. Lo que tiene que hacer el equipo de Black Devils es defender muy bien, intentar tumbar objetivos, que como podemos ver, igual que la primera partida, ninguna torre ha sido tumbada. Le están fallando muchísimo los objetivos al equipo de Black Devils. El Cloud entra ahí, el Beleric también entra, pero nada, todos entran ahí prácticamente a morir. Es lo que digo, entran a tener una teamfight sabiendo que están por detrás en el marcador, en oro también, prácticamente tiene 9000 de oro que le está sacando el equipo de Osaru. Pero bueno, son errores que poco a poco con el tiempo se pueden ir mejorando. 5 muertos. Aniquilados, pero bueno, ahí sale el Alpha a defender un poco, a limpiar las líneas. Está presionando también muy bien el equipo de Osaru. Le está dejando prácticamente sin elección alguna el equipo de Black Devils.
Es más, ninguna torre ha sido tocada, solamente la torre del medio, como podemos ver, que ha sido la única que ha sido tocada. El equipo de Black Devils en lo personal empezó bien, pero al transcurrir la partida se han ido quedando atrás. Y bueno, ya son 11.000 de ventaja que le está sacando el equipo de Osaru al equipo de Black Devils. Que todos, tío, todo el equipo de Osaru están jugando una partida muy buena. La Karina ha cumplido con los objetivos. Dos tortugas, un Lord. El Apu, ni hablar, el Apu está jugando. Yo creo que se está siendo el mejor de la partida. Junto con el Claude, están siendo ambos los mejores de la partida. Están jugándose una partida muy, pero muy buena, ¿eh? Bueno, Karina que les va a dejar sin bufo también. Yo creo que van a esperar al siguiente Lord o si no a una teamfight, ¿vale? Que es lo que está buscando ahorita mismo el equipo de Osaru. Van a intentar buscar una teamfight o si no esperar a Lord porque saben que le van a ganar. Saben que va a ganar, en teamfight le va a ganar, tienen mejor oro, están mejor armados. Ahí el Tigreal ahí esperando en el bush. Junto con la Kagura van a intentar deletear a alguno. Bueno, Lord. Se van a terminar llevando a Lord. De lo más tranquilo de la vida, se termina llevando el Claude, la Karina, se termina llevando el Lord. Claro, no va a entrar a pelear un Lord en la vida del equipo de Black Devils en esta situación en la que están. Son 12.000 de oro casi que le saca de ventaja el equipo de Osaru al equipo de Black Devils. Que lo acaba de pillar ahí, ¿eh? El Franco lo acaba de pillar el Apu que se puede morir, y no, bueno, el Apu no se va a morir a no ser de que lo cojan entre los 5 y pierda el revivir. Ya podemos ver los armamentos, como podemos ver, prácticamente. El Claude ya está armado al 100%. Kagura que le falta unos ítems. A Tigreal, a todo el mundo le falta unos ítems. El único que está armado a tope es el Claude, que ya está con la build completa. Mientras que en el equipo de Black Devils ninguno está con la build completa. Y tendremos acción por parte del equipo de, bueno, de ambos equipos. Se murió la Karina, se murió el Apu, que bien está defendiendo el equipo de Black Devil. Qué buena jalada del Franco. Finalizado también para la Kagura. Tres muertos en el equipo de Osaru. Se puede venir la remontada. Yo sé que ahorita mismo lo está pensando el equipo de Black Devils. Tigreal que se termina llevando a todos. El Tigreal, que bueno, se termina muriendo también el Tigreal. Pero el Claude está armado. El Claude está pegando durísimo. Está pegando rapidísimo también el Claude. Y sí, se va a llevar al Franco. Asesinato doble para el Claude. Que bueno, que Ana contra Claude. El Claude se va a hacer el bufo. Bueno, se lo puede hacer. Y se curaba ahí mismo a tope. Defendió muy bien el equipo de Black Devils. Eso sí. Luego se precipitaron aquí y el Tigre los cogió muy bien también.
No, el Claude está pegando durísimo. El Franco anda jodiendo un huevo, él les anda jodiendo demasiado, tanto en el bush, jalándolos, está cumpliendo, se podría decir que bien su papel el Franco, de andar de jodido, prácticamente jodiendo a todos con esos ganchos. Bueno, Lord gratuito para el equipo de Osaru. El equipo de Osaru ya tiene que intentar finalizar esta partida a como pinte, porque el Clint ya está a punto de completar la build. O sea, ya va a pegar durísimo también el Clint. Bueno, Franco aún le falta dos ítems, al Beleric también, pero suficiente con el Clint, con que empiece a pegar desde atrás y esté bien posicionado y que empiece a pegar a todo el mundo, va a ser suficiente, podría ser. De que el equipo de Black Devils pueda dar vuelta al resultado, por ese clink nada más. Si empieza a pegar, claro. Va a entrar el Lord a tope, el Lord que va a entrar. Bueno, intenta defender el equipo de Black Devil, vamos a ver si lo consigue. Bueno, el Franco ya no tiene gancho, Voy a intentarse llevarse la torre del medio. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué bien está jalando ese Franco, Muy, pero muy bien, La verdad, en lo personal. Pueden focusear Nexo, Pueden focusear Nexo, Yo creo que puede ser GG por parte del equipo, sí. Y el Claudio lo está haciendo. Muy buena el Claudio. Sigue pegando al Nexo, que siga pegando al Nexo. Bueno, uy, se quedó un golpe apenas. Entra Kabura. GG por parte del equipo de Osaru para poner el marcador 2-0. El equipo de Black Devil se está reponiendo, pero no les alcanzó, la verdad. Y así iba a venir también, se iba a venir desde que era 12.000 de ventaja prácticamente. Era un huevo darle vuelta a eso. Podemos mirar ahí que el máximo daño a torres lo hizo el Claude. También el daño a los héroes también fue realizado por el Claude. Y el único que hizo daño a torre fue del equipo de Black Devil, fue en Dika. Y es lo mismo que les dije yo desde el inicio. Prácticamente lo que le falta al equipo de Black Devils era... Bueno, lo que le faltó en esa partida fue objetivos. No pegaron a torre nunca, descuidaron las torres. Y eso les pasó factura a la larga, porque en Teamfight se empezaron muy bien. Jugaron muy bien, el equipo de Black Devils empezó muy bien, pero a como se iban llevando las torres, el equipo de Osaru se iba alimentando del oro, también iban descuidando los buffos, que fue otro punto en contra que tuvo el equipo de Black Devils, pero ahí está, les pasó cabida, aprovechó muy bien esas situaciones el equipo de Osaru y le sirvió para llevarse esta segunda partida. Y llevarse prácticamente el enfrentamiento, el encuentro.